Estamos en las cataratas de Niágara, en Ontario. Vamos a pasar un buen rato. Muy bonito el edificio de allá, creo que es como un mirador. Allá se suben para ver por acá. Y estas son las cataratas. Allá arriba se cuelgan como monos y cruzan por acá. Allá. Voy a esperar a ver si se avientan para verlos cómo es que cruzan. Ahí vienen. Vámonos. ¿Cómo? Ese bote que está ahí. Ajá. Es el que le decía yo. ¿Qué? Que van los asientos afuera. Ah, sí. Ese brinca, se hace esto, pero no sé si está activo. Para subirse ahorita. Allá van, mire. Los de Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos azul, Canadá. Van a los mismos porque este no pueden, este está rojo, pues van a este. No, no a volar. Está altísimo acá. No, esta es la catarata de Niágara de Toronto. No sé si, me imagino que es un río, ¿no? Pero es dividido con Canadá y Estados Unidos. Allá es Estados Unidos. Ese barco que va ahí es de color azul. Son gente de Estados Unidos. Y hasta allá, que no puedo acercarlo, está otro barco con gente vestido de color rosa y esos son de Canadá de este lado. Y pues acá ando yo disfrutando. Es
esta es la gente de Canadá. Casi no se ve, pero están vestidos de rosa. Una torre, un mirador para ver las cataratas de aquel lado. Y ahí va mi amigo Eric. Vamos a subir ahí arriba a ver si no da miedo. Estamos en la torre disfrutando de la cascada. ¡Ay, qué miedo de acá arriba! Va demasiado miedo. Hasta estoy temblando. Hola. Allá va el barco de Canadá, solo que no se ve mucho. La rueda de la fortuna. Por allá ya es Estados Unidos. Ahora no encuentro la puerta. Aquí está la puerta. Yo voy en sentido contrario. Por acá es la otra parte del... Bueno, por acá es Canadá. Bonito lugar a disfrutar. El parqueo está allá abajo. ¿Está bien? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿No están? ¿Hay otra vez? La cara que puso. ¿Nicole? Una tienda. Perrito de short. Dime. Voy otra vez para afuera. Latino por allá. La gente apuesta hasta la vida. Viajar 5 horas y media para llegar hasta acá, por lo
lo tanto vale la pena disfrutarlo. Está allá abajo. Esta cosa es grandísimo y el elevador solo dura 40 segundos para llegar hasta acá arriba. Bueno, ya voy a entrar. Hasta un alivio sentí. Grandísimo está, al menos ya bajé. Mire, allá viene bajando del elevador. Qué miedo se siente allá arriba. Miles. Ah, ahí, quién sabe. Solo uno, sí. Sí. Sí, no, uno. El carro de carreras. Sube hasta allá arriba. Ahí anda chocando por todos lados, partiéndose la jeta. Está una cascada. Es un campo de golf. Bonito lugar, bonito lugar. Dairy Queen. Ahí está King Kong, Nathan. ¿Eh? Allá arriba está King Kong. Sí, lo ves. Transmitiendo en vivo. Directo y en vivo. Ese anda. Oiga, yo pensé que era una persona real. Es un muñeco. Vamos a subir al barco para ir a las cataratas de allá. Hay mucha gente formado para ir a subir. Vamos a subir a las cataratas. Vamos a subir al barco. Una pilota enorme para entrar. ¿Qué está viendo? Ahora sí vamos saliendo para subirnos al barco. ¿Cómo?
Sí. Es enorme. Estábamos hasta allá arriba. Parecemos caperucita. Parecemos caperucita roja. Para no mojarnos ni la ropa ni... ¿Ah? Se toca aquí, mira. Ah, instrucciones. Se nos vamos a subir en esa cosa. Instructions on how to wear life jackets is also clearly labeled on the storage containers. Life rafts are located at the stern of the boat. Vámonos. In the event of an emergency, please remain calm. An alarm will sound, and you will be directed by our crew members on how to proceed. For your safety, please do not stand on the benches. Do not climb, sit, or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. Children must walk, not run. The decks may become wet and slippery when moving about the vessel. Please watch your step and hold on to the handrail, especially when going up or downstairs and disembarking. We hope you enjoy your boat tour to the falls. Thank you for choosing Hornblower Niagara Cruises. Hermanos americanos. Estados Unidos. According to scientific study and historical research, it has been concluded that the American Falls will eventually transform into a successful descending rapids due to natural forces of erosion. The high flow rate of water causes the fall of large sections of bedrock from the American Falls, which is composed of soft shale and limestone. Though the height of the American Falls is higher than the Canadian counterpart, no daredevil ever preferred to go over the American Falls. All stunts were performed for the Canadian Horseshoe Falls, which is more popular with its immense water flow rate and shift. The height of the American Falls stands at 180 feet, or 56 meters high. Its crest line, 1,075 feet, or 328 meters wide. Its water from the Canadian Horseshoe Falls. The height of Bridalveil Falls is 181 feet, or 55 meters, and remains the smallest waterfall compared to its two counterparts. Los americanos. Falls remains a clean and significant source of hydroelectric power. There are over 500 waterfalls in the world today. The Niagara Falls is the biggest waterfall in the world by volume of water flow, at an average of 150,000 gallons per second. Niagara Falls interesting facts include: the white foam floating on the water is dissolved limestone and is created naturally due to the massive erosion forcing the falling water. The height of the Canadian Falls is 107 feet, or 52 meters. The estimated crest line, 2,200 feet, or 670 meters wide. And the depth of the river at the base of the falls, 184 feet, or 56 meters deep. Witness the awesome natural beauty and power of Niagara Falls. Thank you.
se fue todo, ¿no? Sí, vestido. Sí. ¿Esos? Sí. ¿Ellos? Ah, ya. Estados Unidos. Buena pesca. Sí. Ay, hermosa agua, yo me quiero bañar ahí. Qué linda. Ya amaneció. No sé, yo no sabía que para allá. Adiós, agua. Vámonos para allá. Ahí andan unas hormigas allá abajo. ¿Qué? Otras hormigas por allá abajo. Papá, ¿puede por favor no mover esto? Me da miedo si se mueve. No se mueve. ¿Qué es Speedway? Camino de la autoridad. Se llama ese coche Speedway. Oh. No creo ni corta, yo voy a ir ahí. ¿Qué prefiere, ir ahí o ir al restaurante a comer? The sky wheel was built by Chinese. Sí, ¿qué escoge? Wow, qué manera. Mate, ahora más para arriba, ¿dónde estamos arriba? Sí. Me imagino que la arriba. The wheel stands 53 meters tall and is equipped with 53 metros, ¿no? 53 metros, por eso, pero venga, siéntate bien. No se arriba la puerta, hombre. Siéntate bien. Sí, bien sentado. Me da miedo. ¿No te da miedo estar a la parte de la puerta? No. Me da miedo, es que yo no quiero ir aquí. Ya, y ahorita para. Ay, ese niño. Mira el niño, mira el niño. El niño está ahí como si nada. El niño está ahí como si nada. ¿Dónde está? Perdón. Mira, disfruta. Ya, mira, ya. No puedo disfrutar aquí. Estamos ahora. Está bien alto. Y creo que va a dar tres vueltas. Está más alto aquí, está más alto allá. Mira, mira, ya no me voy. Ahí es un building, es más stable que es. Ahí no vamos a ir. Yo sé, nada más dije que chévere, papá. Ponte esa máscara, por favor. ¿Ya? ¿Qué pasó? No, también como solo disfruta, dos vueltas cuando lleguemos allá. Tranquilo, solo disfruta. ¿No dice que es tu papito, no te da miedo? También me da miedo. ¿Qué tiene el señor también?
entiendo. Solo yo no entiendo. Panea, allá eso es lo que se dura 2 horas. Sí, si hubiéramos salido en Kingston, después de Kingston, íbamos a tardar menos. Sí.